Welcome to CHKD Community Connections. I am happy to bring this session to you today in Spanish with the help of my colleagues. Our topic today is summer safety and health for your family with Dr. Michelle Arzubia Hughes. I would like to introduce our moderator, Jasmine Lagos from CHKD Care Connection, who will be asking some important questions. Buenas tardes. Vamos a hablar acerca de cómo mantenerse seguro en el verano. La doctora Shubi es pediatra y trabaja en el departamento de emergencia de Children's Hospital of the King Storage, o CHKD. Vamos a hablar, como todos ya sabemos, pues el verano ya está aquí, qué emoción. Pero al mismo tiempo vamos a hablar acerca de cómo puede mantenerse el niño o su hijo, cómo puede mantenerse seguro en el verano. Algunas de las cosas incluyen la protección solar, la seguridad en el agua, interiores y exteriores, tratamiento de mordeduras y picaduras de insectos. La doctora Shubi tiene mucha experiencia en el tópico y va a compartir estas experiencias e incluso algunas situaciones que se pueden dar en el cuarto de emergencia también. Adelante, doctora Shubi. Hola. Bueno, muchas gracias. Quería hablar especialmente de disfrutando el tiempo del sol. Es tan lindo ahora, los chicos ya salieron de la escuela, podemos ir a la playa, si tienen piscina pueden usar eso. Y generalmente nosotros que somos latinos también tenemos la piel más oscura. Aunque tenemos eso, la piel más oscura, todavía podemos tener daño, especialmente los niños, porque la piel es mucho más sensible. Así que se tienen que especialmente cuidar durante las horas de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque eso es cuando el sol está mucho más fuerte. Cada vez que su niño va afuera, que tiene que usar protección solar. Generalmente avisan más del SPF de 15, pero yo diría más de 30, si puede. Aunque ya sé que nosotros no nos quemamos tanto, pero los bebés sí. Y si tiene bebé de menos de 6 meses, que no lo ponga al sol para nada. Si pone protección, generalmente es solamente a la mano y un poco a la cara, pero especialmente evita los ojos y la boca. Pero que pongan, un sombrero en los bebés, especialmente debajo de un año de edad. Si los niños quieren ir afuera, y yo tengo mellizos de 7 años y medio, así que ellos están afuera todos los días, pero asegurarse que vienen cada 30 minutos, especialmente si hace 90 grados o más, y también la humedad es mucho más severo, agudo, entonces que venga cada 30 minutos, asegúrense que está tomando bastante bebida, especialmente agua, no soda, no café, pero agua es la cosa mejor. Y que también toman tiempo donde pueden descansar, porque los niños no van a descansar hasta que realmente están deshidratados y vienen y dicen, mamá, yo no puedo más. Así que esas son las cosas más importantes. Excelente. Como lo mencionó la doctora Arzubi, esas recomendaciones son básicamente con niños pequeños. Gracias por incluir los bebés, doctora Arzubi. En muchos casos, muchos padres olvidan que el bebé pues hay que tomar precauciones extra y es siempre muy importante hacerlo. Sabemos que el verano incluye el bello sol también, pero también el agua. Y nos encanta la combinación del agua y el sol. Y como dice la doctora, los niños están entre adentro y afuera con el sol y también el agua. ¿Cómo podemos hacer o qué medidas debemos de tomar para mantener los niños seguros cerca del agua o expuestos al agua o dentro del agua? Sí, y yo te voy a decir que, porque recién salí de trabajar 4 días seguidos y tuvimos 2 experiencias que los niños casi se ahogaron en el agua. Así que y los padres estaban, así que no es que no estaban, pero siempre tienen que ser bastante vigilantes. Especialmente si ustedes están con otros familiares, entonces empiezan a charlar, pero siempre alguien tiene que tener ojos en los niños. Si están en el lago o el mar o un río, tienen que usar salvavidas. No importa si tenés 18 años y sos un super nadador o tiene 3 años y nunca nadás. En esas zonas, porque a veces hay mucho más corriente que te puede llevar a otro lugar y entonces la salvavidas te va a salvar, porque no tenés que mantener energía nadando también. La otra cosa, cuando estás yendo al mar y está en la arena, acuérdate que el sol, arena, te podés quemar los pies. Así que asegura que tienen también zapatos apropiados. Sí, claro, sí.
pero en la piscina aseguren que se la salvavidas si su niño no sabe nadar bien. Si los niños saben nadar, pero son como 4 o 5 años que no nadan muy bien, siempre asegúrense que alguien está manteniendo los ojos sobre los niños, porque se pueden hundir en 1 o 2 segundos y pueden causar bastante daño. Sí. Y ustedes se pueden preparar también para sabiendo cómo resucitar también los niños en ese caso. Pero siempre manteniendo la vista en los niños cuando van al agua. Y eso es agua, la piscina incluye las piscinas chiquititos que tienen a veces enfrente de tu casa y pensás, bueno, solo es 1 o 2 pies de agua, un bebé se cae y la cabeza va por primero o se golpea la cabeza y se desmaya, se pueden lastimar también. Así que aunque piensa que no es una piscina profundo, igual se pueden ahogar. Así que no importa, si ve agua y un bebé, siempre tiene que mantenerse la vista sobre el bebé o los niños chiquitos para asegurar que no se ahogan. Perfecto. Doctor Arzui, también aparte de las actividades del verano incluyen la grama, el césped y todo lo demás en el hogar. Muchos niños quieren pues copiar las actividades de los adultos, ya pues empiezan a tener 7, 8 años, qué sé yo, y quieren participar en algunas actividades que también sus padres hacen. ¿Qué edad es la edad adecuada en la cual un niño puede cortar el césped tomando medidas de seguridad? ¿Qué edad se recomienda? ¿O hay una edad? ¿O qué se debe de hacer para mantenerlo seguro y que aprenda a hacerlo de una manera segura? Y es difícil decir una edad, ¿no es cierto? Porque hay algunos niños que son 10 años, 11 años, que parecen mucho más grandes, son mucho más responsables, y si mantienen otra vez, son vigilantes, están mirando cómo están haciendo la cosa, pueden cortar el pasto, el césped. Pero cuando estamos mirando la edad que parecen bastante maduros, que lo pueden hacer, generalmente recomendamos 12 años para cuando están usando la máquina de empujar. Así, porque van a saber que tienen que usar zapatillas, que no se pongan enfrente, que no lo ponen para mirar qué está pasando, ¿sabes? Para tratar de arreglar algo si pasa. Así que realmente 12 años, pero si van a dejar a su niño, asegura que mire, que asegura que le das la recomendación cómo se tiene que cortar el césped adecuado. Si está usando una máquina de cortar donde se siente, generalmente decimos como a los 16 años, así, la edad que maneja en auto, porque esa responsabilidad es mucho más grave. Y otra vez, a veces hay otros chicos que son más jóvenes que quieren venir y empiezan a correr enfrente de ellos. Y si tenés un niño de 9, 10 años empujándolo, en vez de ser maduro y decir, no, por favor, vayan a otro lugar, a veces empiezan también a jugar con los chicos y jugando y cortando el césped con esas máquinas no van juntos. Excelente. También dentro de las actividades, Rashubi, todos queremos estar afuera, o sea, los niños quieren estar afuera, quieren estar jugando porque está el sol y está bien bonito para estar afuera, pero en algunas ocasiones los padres o las personas, que el cuidador no tiene tiempo de llevarlos afuera, y muchos niños, sobre todo en lugares cerrados como apartamentos, les gusta estar mucho en la ventana. Siempre quieren estar en la ventana. ¿Qué podemos hacer o qué medidas de seguridad se deben de tomar para evitar que un niño pueda caer de una ventana? Porque sabemos que es muy frecuente en el verano. Sí, bueno, número uno, sí, porque a veces hay noches que son lindos, que no precisas el aire acondicionado, entonces puede abrir la ventana, y aunque tenga la tela metálica, eso no va a proteger a nadie, porque es muy fácil empujar, los niños se ponen así y pueden empujar y se caen. Así generalmente si puede, depende de la ventana que tienen, algunas ventanas se pueden abrir de arriba si no se empujan de debajo. Pero hay protectores de ventanas que pueden comprar, que son muy sencillos,
para asegurar que no se pueden caer. La otra cosa es no pongan muebles, si las ventanas son altas, muebles cerca de la ventana donde se pueden parar arriba del mueble y entonces empiezan a brincar y también van a empujar. No pongas camas cerca de la ventana, porque a veces, aunque la ventana está cerrada, están brincando, se caen contra la ventana y ¡puff! Esa vez también salen de la ventana. Así que generalmente durante el verano, si van a abrir la ventana y hay una tela metálica, no dejen los niños solos en ese cuarto. Si lo van a dejar solo, que cierren la ventana y, sabes, hacerlo más vigilante que pueda. Muy bien. También, doctora Supi, otra de las actividades muy populares es andar en bicicleta. ¿Cómo podemos hacer para que los niños anden en bicicleta de manera segura? ¿Qué medidas de seguridad se recomiendan para que ellos puedan andar en bicicleta de manera segura? Bueno, sabéis que la primera cosa que voy a decir es casco. Porque eso protege la cabeza y no te puedo decir tantas veces que vi los niños que no les pasó nada al cuerpo, pero que se golpearon la cabeza. También lo voy a decir, no solamente bicicleta, pero si están andando cualquier juguete con ruedas que puede ir bastante rápido, usa el casco. La otra cosa, zapatillas, o zapatos que están protegiendo los dedos de pie. Porque hay tantas veces, bueno, obvio, me encanta usar sandalias y tener mis pies al aire, porque es mucho más lindo, ¿no es cierto? Pero cuando está en la bicicleta, cuando está jugando otra vez con cualquier cosa de ruedas, porque hay tantos patines y distintas cosas ahora, hoy en día, que usan los zapatos, porque hay tantas veces que también vi que se cortan entre los dedos, que casi pierden un dedo, porque no se protegieron los pies. Sí, a veces puede usar, ¿sabes?, protección en el codo y las rodillas. Las rodillas. Más importante que nada es la cabeza, usar un casco y los zapatos protegidos. Excelente. También hablamos, doctora Subi, usted cubrió una parte anteriormente, pero ¿qué medidas de seguridad se deben de tomar para las picaduras de insectos? Sabemos que hay mucha exposición, hay actividades, hay excursiones y todo. ¿Qué es aconsejable hacer para prevenir las picaduras de insectos? Y hay protección con repelente que pueden usar. Otra vez, si lo tienen que usar, no lo usen en los bebés menos de 2 meses de edad. Si están afuera, pero también ve un ambiente lleno de mosquitos, de distintos insectos, asegura que el bebé tiene bien cubrido los brazos y las piernas sin usar un sombrero, si pueda. Los otros niños pueden usar repelentes, eso ayuda. A veces tienen distintas velas que puede usar. Pero generalmente hay un DEET, DEET, que generalmente es un repelente para los insectos más graves, especialmente si están yendo a los bosques que se quieren proteger de las garrapatas. Pero si van a ir al bosque, usen la manga larga, pantalones largos, zapatos otra vez cubiertos. Así eso puede prevenir. Nunca lo vas a prevenir siempre, ¿sabes? Y hay algunos chicos que tienen la piel mucho más sensible que otros. Así que si pasa eso, puede usar Benadryl y también mantener la piel bien hidratado con crema. Pero más que nada, manga larga y pantalones largos, ¿sabes? Y también los repelentes. Muy bien. Hablamos de las garrapatas, doctora Subi, que la exposición, pues obviamente en los bosques o en lugares más isolados están las garrapatas. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para una picadura de garrapata? Creo que es algo que es diferente de los otros insectos. Sí, si ve una garrapata, nunca lo trates de sacar con tu mano ni nada. A veces puede ir en el internet y lo pueden ayudar. Pero si tienen, ¿cómo se llama? Pinceles, le puede agarrar, pero tiene que agarrar que la cabeza de la garrapata que está metida en la piel. Si es especialmente chiquito, sacalo y tiene que entonces siempre mirar la piel y asegurar que no se pone como
rojo con después de las del centro rojo con también una aureola roja alrededor de eso. Eso podría entonces significar que es una infección más grave que lo tenemos que analizar. Pero si lo agarra enseguida, por ejemplo, miró la piel el día anterior, no tenía ninguna garrapata, pero el día después lo notó, pero lo sacó muy rápido. No es necesariamente que va a precisar antibióticos, porque entonces la persona tiene miedo que los niños tienen la infección Lyme, pero generalmente lo tienes que entonces monitorar que no tienen ningún tipo de ronchas en la piel después de esa mordida. Así que lo tenés que solo monitorar, por ejemplo, una o dos semanas después. Excelente. Muchas gracias, doctora Arzubi. Esta información va a ser muy útil porque pues, creo que cubrimos muchas medidas de seguridad de precauciones que debemos de tomar durante el verano. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias por las preguntas. Gracias.